hinchar por Boca. Pero vos sos traidor, hermano. ¿Cómo sos traidor? Pero tenemos que. Pero querido, si entras pía. Juega, el otro día. Rey. Vos vas independiente. ¿Qué hiciste vos? No, poneme una película. ¿Alcanza para vivir, sí? Y a veces sí, a veces no. Porque ya para mi marido ya lo tengo no vidente, no ve. ¿Tiene alguna pensión o algo? Sí, la pensión de nomás se cobra. Una ayuda, por favor. Hola, buen día, ¿cómo buen le día, va? ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? Conocen a todo el mundo los que trabajan por acá, ¿no? A todo el mundo. El respeto que tenemos es el respeto que ellos lo pueden decir. Jamás hemos tenido un problema, jamás hemos compartido con ellos. Tratamos como que fuera un empleado más para ellos. Así que no tenemos ninguna necesidad de... ¿Nunca ha venido nadie así a molestar? No, jamás hemos tenido problema con nadie. Jamás. Siempre... Ahí está. Dale vuelta. Ahí que se siente. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Ahora sí te puedes sentar. ¿Qué pasó, papi? No, se le... Listo. Es que estemos todos tranquilos, que esté el país mejor. Habla sin permiso. Que esté el país mejor, que estemos mejor con el intendente, el presidente. Desde que tenía 4 años, me gusta toda clase de música. Y bueno, aparte de eso, amo lo que hago. Y bueno, acá tengo un repertorio de todo un poco, nacional, internacional. Y bueno, trato de ganarme la vida porque trabajo no hay. Así que bueno, es lo que estoy tratando de hacer. ¿La gente cómo reacciona? La gente es buena gente. Hasta te piden disculpas cuando no te pueden ayudar. Así que... solamente tengo problemas por ahí con las personas de negocio, como este señor de acá, que me dijo que molestaba, después de un tiempo que ya estoy cantando acá, que hacía ruido y que molestaba para hablar con las clientelas. Así me dijo, así que es como que te empiezan a echar, ¿viste? Voy para allá, tampoco me dejan tocar ahora, y estoy cantando la mitad de lo que canto, porque no, por no levantar la voz y no molestar, ¿viste? Así que bueno, es así, acá es difícil la vida.
¿Quién quiere leer algo? Porque si no aparece la policía de los cuerpos que no nos dejan leer. ¿Quién quiere leer algo? Vamos a leer lo que hicimos en el taller de la situación. O nos van a decir que no algunas. ¿Eh? Acá hay violencia también. Hoy estamos reunidas pidiendo un grito de justicia e inclusión social. En lo que va del 2020 hubo 70 femicidios y 11 travesticidios. Estos datos que hoy reflejan la realidad que estamos viviendo son un llamado de atención para la sociedad toda. I don't know.